muchos de nosotros para llegar a ese lugar tan lejano y que algunos tenemos el privilegio de poder estar ahí y poder estar cerca de vosotros, que es la prisión. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí este tiempo. Hoy estaremos con Ángel. Ángel va a darnos testimonio de lo que fue su vida y de lo que Jesús ha hecho con él, ¿vale? Queremos que sea algo sencillo. No somos grandes profesionales del audio ni de la televisión, pero somos personas que intentamos ser agradecidos de forma activa de lo que Dios ha hecho con nosotros, dando este tiempo a vosotros para que conozcáis que Dios se acerca a cada uno de nosotros de formas diferentes, para que sepáis que no hay edades, para que sepáis que no hay culturas, que no hay niveles económicos, que queremos que conozcáis testimonios reales de personas que han sido cambiadas por la sangre de Jesús a través de su palabra. Queremos que este espacio sea un espacio diferente, un espacio especial, y queremos que nos conozcáis cada día más, que conozcáis a personas que, como Ángel, han tenido ese encuentro con el Señor y han tenido un cambio en su vida real. Ha habido un cambio que día a día podemos disfrutarlo las personas que estamos en su entorno, las personas que pertenecemos a su congregación, ¿vale? Y queremos también acordarnos de todos los que cada vez que decís que sí al Señor Jesús en ese lugar, en prisiones, hay alguien detrás de vuestro que está pidiendo y orando para llevar esa palabra fresca una vez por semana o dos veces por semana a la prisión. Nosotros somos personas que hemos sido rescatadas por Jesús. Algunos hemos estado en el mundo de las drogas, algunos hemos estado sumergido en el pecado plenamente, y sobre todo lo que queremos es que veáis cartas abiertas, que veáis testimonios vivos y personas cambiadas, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, me gustaría poner un vídeo en el que veáis un poco el trabajo que se hace en prisiones y podéis disfrutar con nosotros de en términos generales de lo que se está haciendo, y luego que podamos disfrutar con los testimonios y las personas de este programa que tenemos la oportunidad de arrancar hoy y arrancar para vosotros, para todos los que nos estáis viendo y escuchando, ¿vale? Que el Señor os bendiga. Os pido oraciones por este programa, os pido oraciones para que el Señor nos dé visión y ponga a las personas que necesitamos para que os pueda llegar esa palabra de amor y del cielo. Que el Señor os bendiga. Disfrutar del vídeo que os presentamos del Ministerio de Prisiones. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver
salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome su momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga. Esa palabra de Dios viva y eficaz que entra hasta el fondo de nuestro corazón y es transformado, ¿eh? Entonces, pues, como bien os hemos dicho en la presentación, queremos hoy presentaros a Ángel y queremos escuchar de primera mano qué Dios ha hecho en tu vida, sí. Cómo Dios transformó tu vida, conocer un poco de tu testimonio. Y fundamentalmente, uno de los motivos de que nosotros presentemos este programa es para que vean que no es para algunos solo, que no es para algunas personas en concreto, sino es para todos. La palabra de Dios se acercó a cada uno de nosotros de forma independiente. Sí. ¿Verdad, Ángel? Sí, claro. Cuéntanos un poco cómo era tu vida, cómo fue tu vida,
Cuéntanos un poco y preséntanos un poco. Sí, pues la verdad, gracias Daniel por este tiempo que estamos aquí, dejando la semilla del Señor, de lo que hizo en mi vida. Y la verdad que yo, bueno, pues he tenido problemas durante toda mi vida. Yo empecé con las drogas, aquellos que me vean, pues algunos me conocerán. Y la verdad, desde que llevo en las drogas, llevo desde toda mi niñez. Empecé con 14 años con la heroína y con la cocaína, y la verdad que empecé a probarla, a juntarme con las personas de mi barrio, porque he estado viviendo en un barrio conflictivo, como en el polígono de La Paz. Soy criado allí y nacido allí. Y la verdad que cuando empecé con las drogas, pues lo primero, pues tonteas, te piensas que eres el más fuerte, el más chulo, el más... Era un crío, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi vida, pues empecé a engancharme la heroína. A los 14 empecé con la heroína, primeramente fumar. Y nada, estuve poco tiempo fumando una de la heroína y claro, quería probar otras cosas, ¿no? Que ya empecé con la aguja, inyectándomela. Y la verdad que, maldita hora, que probé eso. Que hoy en día le doy muchas gracias al Señor, porque tocando este camino tan malo y tan cruel a lo largo de mi vida, me llevó a arrepentirme. Pero bueno, voy a contar un poco de que empecé a los 14 años a fumar, como he dicho, empecé sí. a inyectarme a los 15 años, y yo cuando empecé a entrar en la prisión, empecé a entrar pues cuando tenía los 16 cumplidos. Me acuerdo 16 que era años. Ángel. 16 años cumplidos. Entonces entraba a la cárcel con 16. Los tenía recién cumplidos, fue en el año 91 a finales o principios del 92, pues entré con una persona que era pues mi colega, ¿no? No digo el nombre aquí porque lo voy a decir también. Fue Manuel López Moreno, una persona que la verdad que hoy en día también está bien. Y cuando entré, pues me tiré 3 días allí, salí, entraba, salía, hasta que tuve los 18. Cuando tuve los 18, cogí y me empezaron a bajar juicios de una causa o de otra. No sé si he tenido unas 20 o 20 y tantas entradas en prisión. Y yo qué sé, ha sido... ¿Has dicho 20 y tantas entradas? 20 y tantas entradas en prisión, no sé, me junté con... he pagado 12 años de prisión total. Toda mi vida, como toda mi niñez. Porque entraba, salía... Toda tu adolescencia... Toda mi adolescencia. No, yo no sé lo que es disfrutar de la calle. La verdad que no sé, es que... Me pongo a pensar en los sitios que he estado y digo, Señor, cómo me ha sacado, con intentos de suicidio, tanta droga que me he metido. ¿Cómo Dios empezó a trabajar y cuándo empezó a trabajar en ti? ¿De qué forma? ¿Alguien te habló? ¿Cómo fue, Ángel? ¿Cómo fue ese encuentro personal en el que tú decides seguir a Jesús, conocer más de su palabra y despierta ese hambre en ti? ¿Cómo fue? Pues la verdad que yo, la primera vez que escuché el culto, ¿no? El culto de la iglesia a Filadelfia fue, mi padre tenía un bar, el bar Bahía, en el polígono de La Paz, y había una iglesia, la primera iglesia que conocí en el año 83. Pero bueno, yo había escuchado al Señor, y estando en Zaragoza, en el hospital de Zaragoza, que me sacaron de la prisión de Zuera, Zaragoza, uh-huh. Había un predicador evangelista que se llamaba Pedro, y me predicó la palabra allí. Estuvo orando por mí, estaba yo enganchado con la metadona, y estaba pues ya ves, a tantos kilómetros de mi familia, solo en la habitación del hospital, y me predicó. Yo escuché ahí, me desahogué con el predicador, pero bueno, esto de que sale no da la importancia y seguir. Pero lo que me estás diciendo, Dani, fue cuando una vez me invitaron a Reto a la Esperanza a una reunión, porque tuve una recaída. Pero, perdón, Ángel, o sea, la primera vez que te hablan del Señor, ¿en qué año fue? Pues fue... Aproximadamente. Fue en el 2000, en el 2002. En el 2002 fue cuando estaba yo en Zaragoza. 2001, o sea, en el 2002, 2002 te hablan por primera vez de forma directa de la palabra de Dios. Te habla sí. un pastor. Sí. Y tú te encuentras bien, te encuentras a gusto. ¿Cómo recibes tú aquella palabra? ¿Le diste la importancia suficiente?
En el momento sí, porque la verdad que estaba tan mal, que estaba en la cama y vino el pastor, me puso la mano, estuvo orando por mí, me estuvo contando un poco de su testimonio, y la verdad de que esto de que me quebranté a él y empezó a darme unas palpitaciones de llanto, de tristeza, de frustración, de rabia, de desconsolación, y la verdad que pues me desahogué con él. La verdad que en ese momento me sentí muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa que claro, pues cuando sale otra vez, me dieron el alta del hospital y regreso otra vez a la prisión. Estando en la prisión, me está drogando en todas las entradas y en todas las condenas que he pagado. O sea, seguías tu vida como siempre, rutinaria. Sí. Es lo único que he conocido. Uh-huh. Esto es claro, me ponen en libertad, salgo enganchado y ya, pues nada, tomo la decisión de ingresar en Proyecto Hombre. Nada, salgo del Proyecto Hombre, me tiro un tiempo bien, pero claro, como no estaba en el Señor, las personas que no están en el Señor, tarden más o tarden menos, siempre van a caer porque están en el pecado, ¿vale? Hasta, como me estaba diciendo Dani, que ya me estaba buscando hasta el divorcio de mi mujer, porque eran tantas las ayudas que me habían ofrecido y no hacía caso, y estaba tan enganchado, que un día en una reunión, que me invitaron al Reto de la Esperanza a Cartagena, escuché un mensaje, bien me acuerdo, del hermano Rodolfo, que está allí sirviendo al Señor. Escuché el mensaje, escuché la alabanza, me gustó, un día con otro, un día con otro, un día con otro, y la verdad que cada vez me sentía mejor. Yo no sabía cómo agradecerle al Señor lo a gusto y lo contento que estaba yo en el Reto de la Esperanza. Ya ves, cuando yo me acuerdo que cuando me hablaban de Reto de Esperanza, digo, ah, no, ¿cómo estoy yo para...? Porque digamos que intentaste probar de diferentes formas, cambiar de vida, dejar la droga, ¿verdad? Y bueno, ahí qué pasa, que intentas buscar cosas externas, ¿no? Sí, sí. Pues a lo mejor cambiar de hábito, hacer deporte, lectura, cambiar de ambiente, de amigos, ¿no? A nivel social, ¿no? Sí. Pero digamos que cuando tú llegas a Reto y Rodolfo empieza a escuchar de la palabra, empieza a escuchar a Rodolfo y a otros tantos que te hablan de la palabra, ¿qué empieza a anidar en ti? ¿Qué deseos empieza a cambiar algo dentro de ti que te hace moverte hacia tomar decisiones concretas? Sí, la verdad, lo que me estás diciendo fue eso, porque la verdad que cuando yo, vamos a ver, cuando yo estaba en la calle y veía a las personas, y es que quiero hablar de esto para que a ver si llego a la comprensión. Cuando veo que yo estoy vacío a nivel social, a nivel de gente, de amigos, y no conozco otra cosa, cuando una persona que ha estado en la misma situación que yo, ha llevado una vida similar a la mía, da un mensaje del Señor, y yo veo en esas personas, con ese amor que le salen las palabras del Señor y lo que ha hecho el Señor en sus vidas, y escucho esas alabanzas tan bonitas del Señor, voy sintiendo una cosa dentro de mi corazón, que es la que me va dando un poco de paz, de tranquilidad y de bienestar a nivel espiritual, ¿no? Entonces es lo que me hace a mí, digámoslo así, es decir, ¡buah, qué bonito estar aquí en la presencia del Señor con personas que me apoyan, que te sientes querido, personas que te están hablando cosas sanas! No ese rechazo que la sociedad, cuando a lo mejor pues saben que han sido toxicómanos o politoxicómanos, ha sido una persona delictiva y te dan de lado. Entonces te ves como un rechazo a un lado, pero cuando ves a personas voluntarias, personas que han tenido una vida, por ejemplo, como la que tú has tenido en tu pasado, ves que hay una esperanza y que el Señor te cura y que te perdona, y es que no sé cómo hablarlo, es una cosa... Sí, digamos que, en mi caso concreto, cuando Dios toca mi corazón y empieza a haber ese arrepentimiento, empieza a ver tu vida llena de cosas que no son agradables. Estás viendo que eres esclavo continuamente de cosas que
que te están llevando a la perdición completamente, que te están dejando sin salud, que te están dejando solo y que te están dejando vacío, como en mi caso. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, y es lo que quiero compartir con Ángel, y creo que Ángel quiere, es lo que quiere transmitirnos, cuando el Señor, decimos sí al Señor, Él empieza a hacer una pequeña obra que poco a poco se va haciendo muy grande. Él va haciendo algo especial en cada uno de nosotros cuando le decimos que sí. Él escuchó de la palabra de Dios en el año 2000. Era 2001. Sí. Sin embargo, pasan los años, va dando bandazos, ¿verdad? Intentando cambiar de vida porque algo te motivaba a cambiar, pero en realidad poco a poco había algo en ti que se fue forjando y fue cogiendo cuerpo, ¿verdad? Sí, es de una semilla que me dejaron a mí, que me sentí en esos años bien con ese predicador. Es como una semilla que a lo largo de tu vida, sí, siguen las mismas con la droga, pero tú parece que esa semilla la tienes. Y la verdad que cuando ya has tocado tan a fondo y te invitan a una reunión como me invitaron a mí y veo a personas que han cambiado, es como que eso te va haciendo, esa semilla cada vez se va reproduciendo en tu interior y cada vez más grande, cada vez más alivio, cada vez ves la mano poderosa del Señor, pues que la relación de tu pareja, de tu mujer va mucho mejor, tienes tu hija, tienes tu hijo, que tengo ahora también dos hijos que ahora hablaré un poco a nivel familiar. Y la verdad que vas viendo y algo que para ti a lo mejor hubiera sido impensable, porque wow. para mí era impensable. Para mí era impensable, yo creo que igual que para ti, ¿no? Ser padre de familia o restaurar ese matrimonio que tú creías perdido. ¿Cómo fue aquello? Porque claro, de tenerlo todo perdido, de tu mujer pedirte prácticamente el divorcio, de no tener un hogar, de no tener una familia, ahora mismo te encuentras de que estás felizmente casado, ¿verdad? Que tienes una niña preciosa que conozco, que tienes un niño. Y claro, ¿para ti cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, pues lo que me estás diciendo, Dani, la verdad que yo, como bien estás diciendo, yo hago un recorrido de mi pasado, de sobredosis, de intentos de suicidio, de tanta cárcel, de tanta calamidad, de tanta angustia. Claro, yo cuando estaba en prisión decía, yo soy un politoxicómano incurable, no tengo cura. ¿Cómo iba a pensar yo de que iba a estar casado? Eso, vamos, no estaba ni en mis pensamientos ni en mis sentimientos, y más con una mujer tan sana, una mujer de buena familia, una mujer sana, pero es que no puedo. Entonces, claro, el proceso ese a lo largo de mi vida, de que ya el matrimonio se iba a acabar también, y que ahora se ha restaurado, y que encima he tenido un hijo, naturalmente, que el Señor me ha dado, bien sano y bien sana. Y está bien sano yo, y está bien con esa paz interna, eso para mí era imposible. Entonces, quiero dejar a las personas que nos están escuchando, Dani, que no es imposible. Las personas, si más mal que he estado yo, pues sí, habrán muchos mal que estarán peor que yo, o han pasado peores cosas que yo, pero yo, la verdad, las personas que me conozcan, que me estén escuchando, saben de mi vida, y mi vida ha sido muy destructiva. Es decir, peso ahora 75 kilos, cuando pesaba 48 y 50, la talla 36, y parecía un palo andando por la calle. Bueno, es decir, a mí ya me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Entonces, claro, son cosas, Dani, que cada día estoy más a gusto en el Señor. No sé cómo ayudar a las personas necesitadas, no sé cómo transmitirle cuando me veo a una persona que va por la calle vagabundeando, cuando yo estaba también así. ¿No? ¿Verdad? No sé. Cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Lo único que quiero transmitir es que la única obra la hace el Señor, Dani, porque no hay médicos, no hay centros de manos de hombres
que puedan quitar esta amargura y cambiar a la persona. Solo lo hace la sangre de Cristo, porque a mí no me ha valido ni la cita psiquiátrica, ni los médicos, ni la cárcel, ni los tratamientos de metadona, todo eso, nada. Ha sido que una vez me postré ante el Señor y le dije: Señor, hazlo con mi vida lo que quieres que yo haga. Yo me arrepiento de todos mis pecados, pero poco a poco el Señor me ha ido capacitando y me ha llevado hasta el día de hoy. Habla el Señor de que Él es fiel. Sí. De justo. Que, ¿verdad? Él es fiel, sí. Y Él es justo. Sí. Y habla muchas veces cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, qué lejos lo vemos, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios, dice que da gracias por todo, ¿verdad? Porque esa es la sana y perfecta voluntad. Y recuerdo que cuando... No sé si... Yo creo que es el caso de ambos, ¿no? Sí. De que da igual que estemos en una situación económica mala, da igual que estemos pasando por dificultades de salud, da igual que estemos en situaciones complicadas, sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios está ahí con nosotros y sabemos que en nuestra intimidad podemos buscar de su palabra. Sí. Podemos buscar de su consuelo, podemos tener esa relación de oración con Él, que es la forma correcta y adecuada para llegar a ese punto, ¿no? De salir de ese agujero, de salir de esa oscuridad. ¿Verdad? De esa oscuridad, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso, para mí era impensable poder tener una familia. Yo te doblo en hijos, ¿vale? Yo tengo 4. Bien hermoso. Y una bien sano. Mujer. Tengo una mujer preciosa también. Y para mí era impensable solo el hecho de pensar de estar casado. O sea, solo el hecho de... Y no solamente estar casado, sino el poder ofrecer una estabilidad a mi casa, a mis hijos. Sí, a el, poder el poder darme a ellos. A veces pensamos que la solución es casarnos o la solución es una mujer, ¿verdad, Ángel? Pero no. La solución no es esa. No. La solución, a veces buscamos de fuera, pero es dentro donde tenemos que buscar, ¿verdad? En el interior de nosotros, porque como bien está diciendo Dani, sí, yo tenía una mujer maravillosa, tenía mi hija, mi primera hija, pero eso no me llenaba, eso no... Es decir, sí, la tengo, pero como yo no me había arrepentido al Señor y no le había dado todo mi corazón al Señor, sí, mi mujer estaba ahí, yo la amo desde el principio hasta el final, ¿no? Pero no me llenaba ese vacío que llevaba yo en el corazón. Es decir, el que me ha llenado ha sido el Señor Padre Celestial. Y que todo sea para su gloria y tu honra. Porque, como bien dice Dani, la solución no está en una mujer, en que yo me voy a un trabajo, en que yo me compro un coche, en lo material, en lo externo. Eso no es el cambio de la persona. El cambio de la persona es a nivel interior, a nivel espiritual, que le entregues tu corazón al Señor, que te arrepientas de todos tus pecados, que le sigas como dice la Escritura, lo que dice el Evangelio. Entonces, cuando tú obedeces al Señor, ves la mano poderosa de Él. ¿Ves? Que si a lo mejor estás pasando una situación económica mal, vale, pero tú tienes tu intimidad con el Señor, le dices: Señor, dame tú la sabiduría. Este te va moviendo, ves la mano poderosa. ¿Qué es lo que estás diciendo, Dani? Que no es una mujer, ni un coche, ni el dinero, ni la riqueza. La riqueza mayor que hay es la del Señor. Y no sé cómo transmitirlo a las personas que me estén oyendo, que hay una salida. Y yo, la verdad que cuando veo a una persona que ha estado en una situación, en una vida tan mala, como por ejemplo Dani, o Rodolfo, o otras personas, otros hermanos, eso la verdad que es un espejo donde yo me veo, donde yo puedo compartir, donde yo me siento bien. Y esto es claro, queremos como transmitirlo a las personas que están mal, que vean el espejo en nosotros, es decir, si esa persona ha podido, ¿por qué yo no he podido? O si Dani no ha podido, míralo, si estoy en una situación mala o estoy pasando cualquier cosa, digo: Señor, no puedo tirar la toalla. Tú me socorres, tú eres el todo para mí. Dice: puestos los ojos en Jesús. En Jesús.
puesto los ojos en Jesús. Nosotros simplemente somos meros transmisores, sí, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos de ser, como dice la palabra de Dios, cartas abiertas. Nosotros somos deudores, Ángel. Ya. Nosotros somos deudores del amor de Dios. El motivo de estar en prisiones predicando, el motivo de estar ahora mismo aquí, es ese. Estamos tan agradecidos, ¿verdad, Ángel? Sí. De lo que el Señor hizo un día en nuestro corazón, en nuestra vida, que tenemos la obligación y la necesidad de decirte que Dios puede cambiar tu vida. De decirte que el Señor es real, que está vivo. El Señor es un Dios vivo, un Señor todo restaurador, un Señor que sí, que no se engañe la gente y que no... Vamos a ver, ¿cómo lo podía exponer? El Señor es un Señor vivo de que restaura, de que cambia, de que ahora mismo tú lo estás pasando mal o estás enfermo y con su poder te levanta, porque ya, como bien he dicho, hermano, esto no lo ha hecho ningún médico. Es decir, yo quiero dejarle a las personas también, las que me estén escuchando, de que se apoyen a personas cristianas, a personas que puedan dejarle el mensaje del Señor, a las personas que busquen un centro cristiano. Y no sé cómo explicarlo. Dice en Marcos 9:23, dice que si para el que cree todo es posible. Sí. Dice que para el que cree todo es posible. Dice que el Señor, que tenemos que saber qué pedimos. Y a veces nos falta fe. Pídele fe, ¿verdad? Claro. A veces nos falta creer más. Reta al Señor. Dile al Señor, Señor, muéstrate a mi vida. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, quiero cambiar mi forma de vida. Señor, quiero que mi vida sea diferente. Yo probé de muchas formas también. Yo probé haciendo escalada deportiva, probado haciendo esquí, me probé yéndome a por aventura, a diferentes cosas. Probé con diferentes centros, pero realmente el Señor me mostró qué debía de hacer. Y a cada uno de nosotros nos lo pide de una forma diferente. Y a cada uno se muestra de una forma diferente. No hay una forma determinada, porque Dios no es un Dios religioso. No hay una forma estructurada. Simplemente yo lo hice de esa forma. Yo le hice, Señor, me entrego a ti. Por mis fuerzas yo ya no puedo. Mis planes todos se han caído al suelo. Yo no sé vivir esta vida. Señor, haz un milagro en mi vida y preséntate a mí. Señor, llévame a donde tú quieras. Y hoy te puedo decir que desde el año 2002 hasta ahora, el Señor me ha vapuleado para bien. El Señor ha cambiado mi vida, igual que la de Ángel. Puedo disfrutar de muchos testimonios alrededor mío, de personas que han sido transformadas por el Señor Jesús. Y queremos que tú tengas esa experiencia. Hoy queremos, en este programa, donde inauguramos en el día de hoy este tiempo, que es un tiempo para el interno y un tiempo para la persona que quiera conocer testimonios vivos de Jesús, que pueda hablar de este programa a otros, para que otros puedan venir y ver lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No queremos ser ser teóricos, no queremos ser otros más, sino que queremos que sea nuestra manera de vivir a través de los años y nuestro testimonio, sí, que no está perdurando en los años, quien hable por nosotros, que no seamos nosotros, sino que sea la gente alrededor nuestro. Muchas veces queremos decir somos cristianos y creemos que con eso ya está todo hecho. No. Pero no, ¿verdad? No. La gente es la que tiene que ver que tu vida, vida, es diferente. Es diferente. Y como dice la palabra de Dios, dice que somos sal, ¿verdad? Sí, como dice también en el Evangelio de Mateo 11:28, si no me equivoco,
Jesús dijo, venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es decir, ese versículo es muy bonito porque cuando tú estás trabajado y cargado, cuando tú ya no puedes por tus fuerzas, tú te rindes ante el Señor y Él te da el perdón de pecados y es que te da la sabiduría para andar en un camino. Y no es como bien has dicho, de que no es porque digamos que somos cristianos ya está todo, no. Es que vean en ti las personas como nos están viendo el cambio en tu vida poco a poco. Y eso, Dani, es que, no sé, son tantas cosas. ¿Qué dice la gente cuando te ve por ahí? La gente que te conocía y que ve tu vida hoy en día, ¿qué dicen de ti? Porque, bueno, sí, la verdad, Dani. ¿Qué te preguntan? ¿Por qué me preguntan? ¿Cómo reaccionan? Ángel, qué bien que te veo. Madre mía, si decían que estaba muerto, digo, muerto por haber resucitado. La verdad sí que estaba muerto, porque estaba muerto espiritualmente, pero el Señor me ha revivido. Esto es claro, las personas no se explican como yo he cambiado, como se piensan que ha sido por mi fuerza, no, por mi fuerza. Yo le digo, además llevo una mascarilla ahí que pone Dios amor. Ha sido el amor del Señor, su sangre preciosa de Jesucristo. Voy dejando el amor del Señor en todos los sitios, en todos los sitios. Todo es claro, no una cosa como bien has dicho anteriormente, que ha sido una cosa que la estamos hablando de estudio, la estamos programando para... No, es una cosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, si lo ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de muchos hermanos, ¿cómo no la van a hacer con las personas que están ahora mismo escuchándonos o las personas que están en las calles? Uh-huh. De verdad, os pido de verdad que le deis vuestra vida al Señor y que es muy grande, es muy grande. Yo lo puedo decir y quiero decir con esto de que lo mismo que yo lo transmito a las personas que nos están viendo, lo mismo me lo transmito a mí. Es decir, en los malos momentos no es que seas cristiano o seas hijo de Dios y todo de color de rosa, ¿no? La vida no es de color de rosa. Pero bueno, cuando estamos pasando una situación mala, Dani, sabemos a dónde tendremos que ir. A un hermano cristiano, en que oren por ti, o primeramente en el Señor, y después en las personas cristianas que son hijos de Dios, que te pueden asesorar, o los pastores de la iglesia o los ancianos. Es bueno congregarse, ¿verdad, sí, Ángel? Rodearse de hermanos en la fe. Dice que la iglesia, cuando está unida, dice que la diferencia es que se aman, ¿no? Los unos a los otros, ¿verdad? Si en verdad creéis que soy hijo de Dios, es porque ellos verán que os amáis los unos a los otros. Qué importante que es congregarse, ¿verdad, Ángel? Qué importante que es buscar ese lugar cuando uno sale de prisión, cuando uno sale de un centro, ¿verdad? ¿Lo ves importante? ¿A qué nivel ves? Mucho, muy importante, porque vamos a ver... ¿Qué acogida has tenido tú allí en tu congregación local? En la congregación que estoy ahora mismo, en la iglesia Betel, de San Gonzalo de la Seca. ¿Por ejemplo? Sí, la verdad que yo allí me he sentido muy bien, porque claro, el estar reunidos con personas cristianas que te están apoyando y te están predicando el Evangelio, con esas alabanzas tan bonitas y ese acogedor que te tienen, con esos pastores tan maravilloso y esas personas tan espléndidas, la verdad que para mí eso es un mundo, es el, digamos así, el 90% de lo que necesitamos el ser humano, de ese cariño, ese amor natural que fluye, eso hace mucho. La verdad que yo ahora, en esto de confinamiento, la verdad que yo lo he echado mucho en falta lo de la congregación, no nos hemos podido congregar en la iglesia por este confinamiento. Y la verdad que sí, está en comunión con el Señor, estoy en un grupo con los hermanos, pero claro, no es todo. El todo es estar en un mismo sentir como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y eso es maravilloso. Me gustaría que las personas que están viéndonos, Dani, que le pidieran al Señor esa ayuda, no sé, esos centros cristianos como Reto a la Esperanza, que para mí ha sido muy bueno, como otros más que hay en Sevilla, como los hermanos de Sevilla, encontrarán, Dani, tú lo sabes como yo, encontrarán un bienestar psicológico, físico y con una ayuda mutua que le darán. No sé. Pues mira, como Betel hay muchas congregaciones, por ejemplo, desde donde estamos emitiendo el programa, desde Sion. Y como Sion, pues hay otras tantas, cientos de congregaciones
que pertenecen a la Iglesia de Cristo y que pertenece a ese lugar donde Dios, ¿verdad? Pertenece a ese corazón, digamos. A ese corazón. De donde Dios ha decidido que emane esa vida tan especial, ¿verdad? Cuando estamos todos cerca de lo que Dios quiere, ¿verdad? Entendemos que no estamos solos. Nunca. Entendemos que debemos de estar congregados también. Entendemos que debemos de ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque hay veces que caemos en el error de que tenemos un Dios unipersonal y que nosotros solo podemos, pero no. La palabra de Dios es clara y dice: no dejad nunca de congregaros. Si nosotros vamos superando las situaciones. Yo, por ejemplo, he tenido situaciones económicas desagradables, pero no por ello he dejado de darle gracias a Dios. Y misteriosamente siempre ha habido alguien para traer un bote de leche de bebé para mis niños, ¿verdad? Siempre ha habido alguien, ¿verdad? Porque yo también he pasado por esa situación. Qué grande. Donde sin pedirlo, fíjate, hasta económicamente me han llegado a ayudar alguna vez. Sí, al igual que yo, claro. Yo, por ejemplo, cuando, como bien está diciendo el hermano Dani, yo estaba necesitado y solo sin pedirlo ha llegado a mi casa una caja de alimentación. O bien ha sido de Reto a la Esperanza, como el tiempo que estuve allí, o bien como Cáritas, y si a mí no me ha hecho falta, he cogido y la han necesitado a otras personas, he servido a otras personas cristianas, a otras personas, sin a cambio de nada. Yo estaba también sirviendo esta temporada de que he tenido un poco de alimentación, he cogido y esa alimentación, el marroquí este está encima de una acequia, no tiene ni luz ni agua. Yo no he ido a cambio de quererme de nada. No. El Señor me ha mostrado y se lo da a esa persona, es decir, tenemos que mirar los unos para los otros. Si yo hoy me he enfadado en una rencilla con mi hermano, porque muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, vamos fracasando. No sé cómo explicarlo. El amor ese del Señor es el todo. No sé cómo explicarlo, Dani. Sí, bueno, yo, permíteme que a lo mejor te diga cómo yo lo veo, ¿no? Ha habido personas que me han ayudado y han aportado luz al camino en situaciones donde yo no veía nada. Me han enseñado de la palabra donde yo no encontraba aliento. Y qué bueno que es el cuerpo de Cristo, donde te puedes sentir acogido, pero no solamente acogido, sino donde hay siempre alguien que te pueda aportar y sumar algo en tu vida. Para mí siempre ha habido alguien que ha sumado en mi vida. Para mí siempre ha habido alguien que me ha dado esa palabra, ese ánimo, esa esperanza, esa enseñanza. Ese saber gestionar la economía de mi casa, el saber gestionar mi matrimonio, el poder gestionar o saber gestionar a mis niños, las enseñanzas de que les voy a dar a mis niños, ¿verdad? Es un todo, ¿verdad? Es un todo, es un todo. Y para eso necesitamos congregarnos. Hay cosas que vamos a seguir viendo y escuchando en este programa, y es que vamos a tener testimonios de cartas de internos que van a facilitarnos por escrito cómo ellos están teniendo y escuchando de la palabra de Dios, cómo Dios se está mostrando a su vida, cómo Dios está cambiando su manera de pensar, ¿verdad? Como habla en Romanos, ¿verdad? Cambiar vuestra manera de pensar para que cambie vuestra forma de vivir. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos. Cambiar nuestra manera de pensar para que sea nuestra forma de vivir diferente a la que era. Vamos a tener más testimonios en este programa donde vamos a poder ver diferentes edades, donde vamos a poder ver a diferentes personas con diferentes situaciones y queremos que abran los ojos,
que no creas que es demasiado tarde, porque muchos de nosotros lo hemos pensado en algún momento. Y eso es para este que es joven. Yo ya no sé vivir de otra forma. Yo ya no puedo cambiar. Y sin embargo, vamos a escuchar en este programa testimonios que nos van a ir trayendo esa luz como a nosotros nos han traído a nuestra vida, ¿no? Sí. La verdad que estaba yo ahora mismo que te estaba escuchando, estaba en un pensamiento y decía, por ejemplo, es un ejemplo que quiero que a ver si las personas me entiendo o llego. Yo ahora mismo estoy aquí sentado delante de una cámara y dejando un mensaje. Esa cosa que hoy estoy sentado con el hermano Dani contigo, yo lo deseaba hace mucho tiempo, el ayudar a personas necesitadas, tanto de toxicomanías como de calle, como etcétera. Y la verdad que yo se lo pedía al Señor y nunca tenía la esperanza de poder llegar a las personas, o de haberme casado, o de haber cambiado. Entonces, claro, yo ahora estoy haciendo un recorrido, estaba en ese pensamiento de decir, ¿quién iba a decir que hoy en día iba a estar aquí con Dani? O que iba a estar... No sé si me explico, Dani. Sí, sí. Entonces, es una cosa de que voy viendo la mano poderosa del Señor. Me gustaría ayudar a las personas, me gustaría atenderlas, me gustaría dejar mensajes en los centros, en las prisiones, en la calle, no sé. Y me gustaría que el día de mañana viese a muchas personas cambiadas, porque antes, cuando estábamos viendo el vídeo, estaba viendo a las personas que se estaban bautizando, a las personas, a los presos y la estructura de la prisión. La verdad que me han traído unas emociones y unos sentimientos de tristeza, de pensar, estoy ahora mismo con escalofrío en el cuerpo, de pensar que la ayuda que hoy en día tenemos en las prisiones y en los centros, eso yo no lo tenía anteriormente. Era cárcel, patio, aislamiento, etcétera. Era todo destructivo. Pero ahora el apoyo que hay, que van a evangelizar la palabra del Señor Todopoderoso, de que se bautizan, de que tienen esa ayuda para congregarse cuando salen a la calle, cuando si no tiene hogar o no tiene alimento, ahí está el amor del Señor que le da a las personas, tanto voluntarios, directores, o maestros, o pastores. Y viendo yo en los 45 años que voy a hacer ahora el martes, viendo las personas que se han muerto de mi época, la verdad que me ha entrado un poco de tristeza ver el patio de la cárcel y la estructura de la cárcel. Porque no sé cómo hoy en día estoy hablando aquí ahora mismo a la cámara o con mi hermano, porque con tantas sobredosis que me ha dado, con tantos intentos de suicidio, tanto cortarme en el cuello como en el brazo, o para hacer una llamada de atención, o para parar una conducción cuando me han trasladado a Villanueva, Valladolid, Azuera, me ha entrado ahí un revoltijo de escalofrío de emociones, porque otras personas no tienen, como por ejemplo las personas que no están viendo ahora mismo en la televisión, las personas han fallecido, han muerto. Entonces, quiero transmitir ahora mismo que yo, viendo el cambio en mi vida, que no me he muerto de milagro, y estoy aquí por un propósito que tiene el Señor, la verdad que quiero transmitir, por favor, escuchar este mensaje, apoyarse, que no es imposible, y que la sangre de Cristo es la que restaura, y pedir ayuda, por favor. Y nada más, Dani, es que quería dejar, es que me ha venido un pensamiento cuando he visto el vídeo de la prisión. Y nada, que el Señor bendiga a todos y seguimos. Uh-huh. No sé si me he explicado, Dani. Muy bien, yo creo que Ángel se ha explicado muy bien. Creo que te agradezco un montón que a pesar de la rapidez con la que te pedí que viniera a esta entrevista, pues tú enseguida dijiste que sí, ¿verdad? Sí. Tardaste bien poco y te agradezco que estés aquí. Sé que muchos de los que nos estáis viendo conoceréis a Ángel, otros me conoceréis a mí, y todo es posible para el que cree. Si tienes poca fe, pídesela al Señor. Si quieres tener un encuentro
díselo en tu intimidad. Acércate a los cultos de prisiones, acércate a esas personas que de forma gratuita, voluntaria, se acercan a ese lugar solamente para decirte que Dios te ama, que Dios nos amó a nosotros y queremos que tú descubras ese amor de forma personal, ¿no? No sé, yo os mando un fuerte abrazo. Quiero deciros que para mí también es un privilegio estar en este lugar, estar con este programa. Para nosotros ha sido algo muy deseado el poder llegar a las prisiones a través de radio, a través de televisión, de aprovechar todos los recursos. Esto es una oración más cumplida en nuestras vidas para que en ese lugar pues cada vez escuchéis más que Dios existe y que busquéis tener esa relación. Yo recuerdo que cuando yo le dije a mi familia que Dios había tocado mi corazón, mi padre me llevó al psiquiatra y mi hermano era y es psicólogo y me puso 2, 3, 4 o 5 carteles de diferentes patologías. Por eso digo que verdaderamente que sea vuestra manera de vivir la que hable de lo que Dios ha hecho en vuestros corazones. Hoy en día mi hermano aceptó al Señor, el psicólogo, también trabaja con nosotros en el Ministerio de Prisiones, en el área pues de psicología. También tengo el privilegio de que mi padre aceptó al Señor, se bautizó hace unos años también, ¿verdad? Y fue aquel mismo hombre que me llevó a psiquiatra. Y hoy en día tenemos el privilegio de poder hablar del Señor, de orar juntos y de ver que en realidad hay un Dios que está vivo, es un Dios que es real, que nos ama y que se hace real en nuestras vidas. Ángel, ¿es real? Sí, bastante real. Eso que está hablando ahora mismo Dani, ahora mismo me estaba yo riendo a lo primero, no ahora, ahora mismo estoy emocionado de verte, porque a mí también me ha pasado que se me ha olvidado decirlo. Yo la primera vez que iba andando por Murcia, me acuerdo yo que tenía unos 15 o 16 años, no sé si había entrado ya, sí, había entrado ya a prisión. Bueno, en la calle Simón García me acuerdo que había una puerta de Reto a la Esperanza, que estaba allí Reto a la Esperanza, que muchas veces he hablado con el hermano Rodolfo y dice, pues si a lo mejor era yo, digo, yo no sé, de tantos años. Bueno, y yo cuando veía esa jeringuilla partía con la Biblia, la foto que tiene el símbolo, decía yo, madre mía, digo, ¿cómo voy a...? Yo pensaba también que estaban locos o que yo estaba loco como para meterme en un centro cristiano. Yo cuando fui al pueblo Muchamier y vi que cantaban alabanzas, que no se podía fumar, que había una norma estricta, digo, madre mía, digo, aquí me quieren comer la cabeza. Pero claro, es la ignorancia porque estás en el mundo y claro, tú lo ves o como loco o te ven como loco. Y esto te estoy entendiendo y me estoy riendo porque cuando yo le dije a mi familia, digo, yo sé que mi hermana y mi hermano y mi madre, que bueno, a lo que quiero decir, cuando dije que estaba en el Señor, que me iba a casar en Reto a la Esperanza y me hicieron una boda ahí con cánticos, tanto en el juzgado como una boda cristiana y como que había congregado en una iglesia en Bethel y que me iba a bautizar, etcétera, etcétera, las personas y la propia familia te toman como loco, digo, ¿este se ha quedado loco? Pero luego la realidad es otra, la realidad es que no somos de este mundo, pero estamos en él. En este mundo. Y trabajamos, porque trabajamos también, otros hemos estudiado, tenemos y necesitamos economía para mantener a nuestra familia,
pero lo espiritual es mucho más real que la realidad que vivimos. Claro. Y es la que nos ha impulsado para creer que Dios podía tener ese aliento y esa nueva vida en la que ahora, hoy podemos disfrutar. Disfrutarla. Y bueno, yo creo que estamos culminando ya con el tiempo de programa que tenemos. Queremos enviaros un fuerte abrazo, un fuerte saludo y deciros que vamos a seguir aquí, que vamos a seguir aquí, que vamos a aportar esa semilla a vuestros corazones, que queremos seguir dejando ese granito de arena y aportando, ¿verdad? Ese amor del Señor. Ese amor, ¿verdad? Dani, ese amor del Señor. Bueno, que no sé, el Señor os bendiga, que el Señor os siga abrazando en aquel lugar tan, tan bonito. Y yo sin más quiero hacer una pequeña oración y poner este tiempo que hemos estado delante del Señor. Vale, si me permite dejar y hacemos la oración. Bueno, yo también quiero dar un fuerte abrazo de corazón a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas, tanto pastores como directores de aquí de la Iglesia de Sion y de otras congregaciones, que aquí estoy yo para lo que haga falta, para ayudar, para servir al Señor, no para mi necesidad. Yo, estando dejando este mensaje, para mí es mejor que si me dan, por ejemplo, 2.000 euros, es decir, sin a cambio nada, solo ese amor del Señor que yo transmito a las personas necesitadas y después yo veo a personas cambiadas, eso me hace así, me hace estar feliz conmigo. Amén. Mismo. Amén, gloria. Entonces, claro, os doy un fuerte abrazo, que nada es imposible para el Señor. Amén. Ya lo están viendo en nuestras vidas y en las vidas de otros hermanos. Tienen una emisora tanto en Radio Sion como por YouTube, están predicando la palabra de luz a las naciones en Reto a la Esperanza, como en otras emisoras, Radio Vida. Es decir, que no estáis solos, que el Señor es todo y tiene el control de todo el universo, que sea para su gloria y su honra y su imperio, ¿no? Y que un fuerte abrazo de corazón a todos, no sé. Bueno, hacemos una pequeña oración. Sí. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, con Ángel hoy. Queremos bendecir su casa, también su hogar, su vida, Dios mío. Te damos gracias por cada uno de las personas que nos están viendo, Señor, en ese lugar que es la prisión, Dios mío. Te damos gracias por cada uno de esos corazones, Dios mío, que han sido hoy tocados, Dios mío, y que puedan sentir esa paz, Señor, ese aliento, esa esperanza, esa vida que viene de ti, Jesús. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Recuerda rellenar tu instancia y pedir que quieres asistir al culto en prisión. Es el protocolo, ya lo sabéis, rellenar una instancia y ponéis que queréis asistir al culto y seguro que allá donde haya necesidad, Dios enviará a uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y nada más, Ángel. Y yo deciros que no estáis solos, que yo estaré en oración, porque yo cuando me pongo a orar, oro por las personas que están cautivas, como dice la palabra, con las personas que están en los psiquiátricos, las personas que están enfermas, es decir, que estáis en mi oración, estáis en las oraciones de mis hermanos, tanto de Dani como los directores Ambrosio y todo. Y un fuerte abrazo de corazón. Nada, que el Señor os bendiga y bueno, ahí estamos. Yo no sé si cómo estaremos de tiempo, pero seguro que habrá mucho más para vosotros. Ha sido un placer, Dani, este tiempo. Muchas gracias. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga y un abrazo muy fuerte. Amén.